Egunon guztioi. Vamos a comenzar el pleno ordinario de 22 de diciembre de 2017, una vez solventados los problemas técnicos, para que pueda ser emitido por streaming. En primer lugar, y desgraciadamente, como venimos haciendo en todos y cada uno de los plenos ordinarios, les voy a solicitar que se pongan de pie para hacer un minuto de silencio por las mujeres asesinadas por la violencia de género. Bien, pueden sentarse. Bien. En primer lugar, tenemos la lectura y aprobación del acta de sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2017. No sé si alguno de los corporativos tiene algo que añadir a la misma. Si no, daríamos aprobada el acta por asentimiento. Bien, se aprueba por asentimiento. Pasamos ya a la parte resolutiva. En primer lugar, tenemos en la Comisión de Urbanismo la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana del término municipal de Vitoria-Gasteiz para cambiar la calificación pormenorizada de parte de la parcela con referencia catastral 43-73, cita en la calle El Cristo número 71 de la entidad local menor de Abechuco, de espacio libre de uso público a residencial. ¿Intervenciones en este punto? Señora Gonzalo. Eskerrik asko, alcalde jauna. Bueno, simplemente señalar que el objeto de esta modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana tiene por objeto cambiar, como se ha señalado, esa calificación pormenorizada de parte de la parcela con referencia catastral 43-73, ubicada en la calle El Cristo, de la entidad local menor de Abechuco, de espacio libre de uso público a residencial regulado por la ordenanza OR6. Ajustándola de esta forma a los límites de la parcela catastral actual y a la urbanización existente. El origen de esta modificación tiene que ver con el Plan General de Ordenación Urbana, que se aprobó en el año 2003, en el que se calificaba pormenorizadamente como residencial una superficie similar en forma y tamaño a la que se plantea por la siguiente modificación. Una modificación posterior en el año 2010 ajustó la calificación pormenorizada residencial a la parcela catastral vigente en aquel momento, pasando el resto de parcela a calificarse como espacio libre de uso público. Si bien, recientemente y con ocasión de la digitalización del Catastro de Álava, se ha revisado el parcelario catastral, resultando que la parcela catastral actual prácticamente coincide con esa calificación pormenorizada residencial del Plan General de Ordenación Urbana vigente con anterioridad a la modificación de 2010. Es por ello que, tras ser dictaminado con carácter favorable en la Comisión de Urbanismo esta modificación, sometemos a aprobación del Pleno la presente modificación. Muchas gracias, señora Gonzalo. ¿Alguna otra intervención en este punto? No habiendo más intervenciones, procedemos a la votación del mismo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobado con los votos favorables del Grupo EH Bildu, Nacionalista, Socialista, Podemos y la abstención del Grupo Popular y del Grupo de Irabazi. Bien, el segundo punto del orden del día, que era la aprobación definitiva de la 17ª modificación puntual del Plan Parcial del Sector 6 Polígono Industrial de Júndiz en Vitoria,
lo vamos a retirar para un próximo debate en el que esperemos podamos llegar a un acuerdo que es muy importante para la ciudad. Bien, pasado ese punto, corresponde ahora a la parte de control. El punto 4 es la ratificación de la declaración institucional sobre el Día Internacional del Euskera. Saben ustedes que aprobamos una declaración institucional el 3 de diciembre con motivo del Día Internacional del Euskera y, por lo tanto, pues en este sentido procedemos a su ratificación en este pleno. Además, vamos a votar, por lo tanto, la ratificación de este punto. ¿Votos a favor? Queda ratificado. El siguiente punto del orden del día es una declaración institucional rechazando el ataque contra la vivienda en Astegieta para la familia Manzanares Cortés, en la que el Ayuntamiento rechazaba de forma enérgica el ataque perpetrado contra la vivienda dispuesta por Alokabide en Astegieta para la familia Manzanares Cortés y hacía un llamamiento a la convivencia, aprobado, como digo, por unanimidad. Volvemos a ratificar, si les parece, esta declaración institucional. ¿Votos a favor? Queda, por lo tanto, también ratificada por unanimidad. Bien, ahora corresponde el turno de mociones, en este caso una moción presentada por la Asociación Sor Racismo de Álava para garantizar la convivencia en Vitoria-Gasteiz, al que damos la bienvenida y les informamos de que tendrán aproximadamente, aunque seremos flexibles en los tiempos, unos 10 minutos para intervenir en un primer momento. Luego habrá un turno de grupos, posteriormente tendrán otros aproximadamente 5 minutos para intervenir y finalmente los grupos de menor a mayor cerrarán el debate para la votación definitiva. Les pido, por favor, que el que vaya a intervenir, la persona que vaya a intervenir, se identifique para poder dirigirnos a él y se ponga de pie para poder intervenir cuando quiera. Damos entonces un par de minutos para que pueda entrar en el salón de plenos. Buenos días, como les preguntaba a sus compañeros, que nos pueda indicar su nombre para que podamos dirigirnos a él. Y tienen un primer turno aproximadamente 10 minutos, sí, aunque seré flexible, y otros 5 minutos en un turno de réplica. Bueno, pues la previsión que tenemos es que los 10 minutos, los 5 primeros, si no parece mal al colectivo, ¿verdad?, se los cedemos a Pedro Mari, que diga lo que tenga que decir, y en la segunda parte, los otros 5, será el que habla, el que defienda pues lo que hemos planteado, que se debata y en su momento, si parece oportuno, se apruebe. Muy bien. Bueno, pues aquí estoy. El delincuente número 1, eso es lo que dicen. Bueno, buenos días a todo el mundo que está aquí. Claro, y con. Tiene razón, yo creo que tiene razón la ciudad de Vitoria, de tanta mala fama que me han dado. Gracias, señor alcalde, a usted, sobre todo, a los partidos que tanto me preceden. Tiene toda razón de dejar a una familia de Bechuco destrozada. Y ahora voy con ello. Buenos días, segundo. A todos y a todos ustedes, soy Pedro María Manzanares Cortés. Hablo en mi nombre y en el de mi familia. Mi compañera Natividad y mis hijos, 3 de ellos menores. Decimos, el pasado agosto, hace ya 17 meses, estableciendo en Vitoria-Gasteiz, con el mismo derecho de que podríamos haberlo hecho en cualquier otra parte del País Vasco.
Somos una familia como otras decenas de... decenas de miles que han sobrevivido en situación de precariedad y premiación. Medio de comunicación, imitación y exclusión social. No la negamos. Añado a ello una realidad que no nos duele, la de ser objeto de especie maldición, de mal de ojo social que nos discrimina. Nos persiguen y nos marginan, acusan de familia conflictiva y antisocial. Aplausos, silbidos, manifestaciones violentas, inaceptables. Somos una familia vasca que hemos sobrevivido hasta el día de hoy en el ejercicio, en el derecho a pasar, que mañana va a ser mejor. ¿Qué más podemos poner de nuestra parte? ¿Cómo podemos estar tranquilos ante un futuro incierto con manifestaciones trastorzadas de parte de otros vecinos que alegan de modo público que pichis fuera y fuera? Delincuencia, no nos ponemos nada fácil. Quizás sea imposible convivir con tractoradas. En la puerta ustedes resistirán. Los niños, como siempre, son unas víctimas tolerantes, principalmente de esta guerra ficticia, donde solo hay un bando en el que aquellos que deben desagradecer la impunidad más depreciable y la barbaridad armada de la sin razón. El otro supuesto bando somos la familia Manzanas Cortés, armado de paciencia y situación de estrés, prepárense sin vecindad y vitoriana, sin desinvitación que nos aplauda y si no nos apoyen, salvo singulares excepciones conocidas, debemos ser aceptados especie de periodo de prueba forzosa de preconvivencia vecinal. Quien ha certificado la misma y ustedes, como representantes de la comunidad, seamos serios. No exijamos a los demás que nos... Ya está ahí. Aquí en Roma. Ya está ahí. Yo creo que, si me da a dejar un poquito, yo creo que, a ver, esto sería, yo no habría estado aquí si ustedes a mí me habrían hecho caso al principio cuando estaba en Avechuco. Es lo único que pido. Yo pido a gritos al señor Pello de Munay, a usted y a todos los partidos de políticos que habrían visitado esta familia y no habría pasado todo esto. Lo único sí es verdad. ¿Con qué mentiras están haciendo? ¿Nada más ha habido delincuencia en Avechuco? ¿Por qué? He estado 8 meses en camas estoy. ¿Cuántas veces ha venido la policía? Aquí está la jefa. Una sola vez. Una sola vez, señores. Y saben bien el porqué, y señor Pello de Puerto de Munay lo sabe. No por delincuencia, ¿verdad? ¿A que no? ¿Está también en su racismo durmiendo? Tampoco ha habido delincuencia, solamente en Avechuco. Hágase la pregunta. Yo no quiero hacer daño ni a Astegueta ni a Vitoria. Lo único que quiero es vivir en paz, como aquel ciudadano. Y tiene razón, tanta fama que me se ha puesto. Viviría al lado del señor Urtarán o del señor Pello, tienes razón. Hasta que eso no se consiga, no se puede hacer nada. Es hasta ahí donde digo. Gracias a todos los partidos que me están persiguiendo, y más. ¿Qué van a hacer una niña de 3 años y otra de 7 y una de 1 año? Por Dios. ¿Qué más que hasta quemar? En Avechuco. Y sin hacer nada. Y todo trampas, 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 trampas. Yo viviría en este guete así, pero primero tengo que pasar por las grandes autoridades. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Manzanares. Sí, señor García. Bien, pues intentaré ser breve. Bueno, hay sensaciones de inseguridad, miedo por anticipado, cautela vecinal inducida ante la presencia y estancia de la familia Manzanares Cortés. Sí, sin duda alguna. Son varias cuestiones que fundamentan este tipo de situaciones, algunas fáciles de enumerar, pero sorprendentemente difíciles de prevenir y evaluar sin riesgo real de equivocarnos, porque, a juicio de esta parte, son materia de fácil manipulación que aparecen contaminadas por el prejuicio, el estereotipo, el miedo inducido ante la inseguridad y la pasividad de los poderes públicos también en general. A saber, uno, deberíamos de estar de acuerdo en que cualquier vecino o vecina de la comunidad autónoma vasca se manifieste ante contingencias de cualquier tipo. Parte de los vecinos del barrio de Avechuco lo hicieron durante casi 9 meses y en la actualidad
es reiterado con el bis en Astelleta, repudiando de modo negativo la futura presencia estancia de la familia Pedro María Nati e hijos tras la asignación de una vivienda de alquiler social, con propósitos reconocidos públicamente nada ejemplares de desterrar a dicha familia sin reparar en medios ni en gastos. 2. Objetivo principal: repudiar social y espacialmente a una familia sin techo sobre bases y razones inaceptables. Son delincuentes y conflictivos. Hay que movilizarse sin límite en medios y presiones. 3. Argumentos: familia conflictiva, incivil, incómoda. Los discursos y manifestaciones de odio fueron y siguen siendo la esencia de dichas movilizaciones que no por duraderas y numerosas avalan el buen sentido, el respeto debido entre iguales. 4. Acusaciones infundadas y denigrantes. Clan conflictivo se establece en Gasteiz. Los ataques, acusaciones directas de incivilidad vecinal se transmutan en sensaciones de inseguridad, con la impagable colaboración por activa y pasiva de la prensa local. Son, por otra parte, sensaciones, nada más. Así se ha vendido, se ha consignado de modo público hasta el centro de Gasteiz recientemente por voces representativas acompañadas de cohorte de vecindad indignada y refrendada con material móvil rodante rural, la tractorada disuasoria, ¿verdad? 5. El ruido mediático. La polvareda informativa que no amaina desde hace meses enturbia de modo obsceno y peligroso en demasiadas ocasiones las actuaciones de autodefensa forzosa de una familia en situación de grave desamparo habitacional. Ocuparon una infravivienda, fueron juzgados por ello, nada que objetar, salvo el rápido trámite judicial de intento de lanzamiento no ejecutado, incluidos en el paquete 3 menores de edad. 6. Administraciones públicas. Estas personas, Pedro, Nati y familia, son convecinos a todos efectos, más allá de legalidades formales. No son los ayuntamientos ni la vecindad de Portal quienes tienen que dar el visto bueno en cuanto al ejercicio del derecho a la movilidad individual o colectiva de nadie. No se encuentra esa capacidad incluida en la ley de bases de régimen local, por cierto. Fueron, no hace tanto, desgraciadamente, otras las vías que permitían la exclusión, extrañamiento, destierro o alejamiento de personas mayores de edad, menores acompañados o no, al margen, todas ellas legales, pero juiciosamente ya derogadas, como por ejemplo la ley de vagos y maleantes del 33 y la ley de peligrosidad social del 70, vigentes hasta 1995. Nos preguntamos, ¿habrá que activarlas? Para que los jueces investigaran, juzgaran y condenaran a personas o conjuntos de ciudadanos concretos al destierro. ¿Por qué se les acusa de clan conflictivo? 7. Delito de movilidad. Voy a cortar porque se me está acabando el tiempo. Voy al final sugiriendo. ¿Qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa que haya quien se regocije a la vista de la transmutación de hechos de fuerzas sociales vecinales de Bechuco, que en algún momento fueron positivas frente al sistema, a convertirse en un movimiento rechazable por abanderar los intentos de purga indigna de una familia de modo irracional e injustificado. Nos preocupa que organizaciones sociales, políticas o de otra naturaleza se esquinen o se guarezcan bajo la custodia del silencio pensando que desterrar a cualquiera es un derecho y una obligación de la buena vecindad de Abechuco, Astelleta o de cualquier otra parte. Nos preocupa que las anteriores y actuales movilizaciones antidelincuencia, con apariencia, a nuestro juicio, de insurgencia social organizada, no sean objeto de sanción ni periodística, ni institucional, ni de cualquier otra naturaleza. Por ello, y concluyendo, solo planteamos respeto, dignidad y reconocimiento en régimen de igualdad
a una familia vasca como todas las demás. Por ello, reiteramos, basta ya de exclusiones, amenazas, extorsiones e intento de purga de esta familia o de cualquier otra que se encuentre en similar o parecida circunstancia, sumándonos de modo voluntario y público a la reciente declaración de reconocimiento y apoyo a la misma por parte de 53 personalidades de distintos campos de la sociedad vitoriana. Eskerrik asko, con esto he concluido. Eskerrik asko, Suri, García Jauna. Turno ahora de los grupos municipales, empezando por el señor Fernández de Irabasi. Sí, mi esker, tengo un gusto ahí. Y bueno, yo, bueno, realmente bienvenida a los representantes de Sorracismo y el representante de la familia Manzanares Cortés. La verdad es que para este grupo, para Irabasi ganar, lo primero que hay que decir, ¿no?, ante, bueno, todo lo que se ha venido argumentando, ¿no?, diciendo, ¿no?, que lógicamente nosotros sí que estamos a favor tanto del respeto como de la universalidad de los derechos, es decir, la igualdad de las personas a acceder a los servicios de este ayuntamiento. Y por lo tanto, ¿no?, y ante esta situación, que la verdad es que es una situación que se ha generado un problema en nuestra ciudad, ¿no?, hay que hacer todo el mundo autocrítica, ¿no? También probablemente nosotros, pero también, lógicamente, todas las partes habrá que hacer autocrítica de cómo se está haciendo, ¿no? Entonces, lógicamente, si hay una familia que lógicamente, por cuestiones de derechos, le toca una vivienda, pues tiene todo el derecho del mundo a ir a ese lugar, ¿no? Pero tenemos que hacer autocrítica a todos y concretamente, en este sentido, ¿no? Y me dijo a los pensantes que hoy están en uso del voto de la palabra, ¿no? Yo también les quiero preguntar, ¿no?, ya que han hecho referencia a todos los grupos, si con este tipo de actuaciones pues ayudan, ¿no?, a esa convivencia y a una mayor dignificación, ¿no?, de todo lo que está sucediendo, ¿no?, porque desde nuestro punto de vista estas no son las formas, ¿no? El enfrentamiento no es la forma de trabajar por una convivencia ni tampoco de ayudar, ¿no?, en la integración de cualquier familia. Por eso, cuando yo digo autocrítica, insistir en que en este sentido, aunque en la exposición de motivos que ustedes han presentado, porque supongo que mantienen la moción que han presentado, en la exposición de motivos hay cuestiones en las que no estamos de acuerdo. En los puntos que ustedes traen, pues son puntos donde, bueno, pues se sitúa la legalidad, entonces en ese sentido votaremos a favor, pero sí que creemos que este tipo de circunstancias, el traerlo aquí, el enfrentamiento, no es el camino. Y hoy me dijo ustedes, porque son los que están en su palabra, pero creo que la autocrítica la tenemos que hacer entre todos y todas si queremos una Vitoria-Gasteiz que siga siendo, bueno, pues solidaria, que coja a las personas como ha cogido a lo largo de toda su historia reciente, ¿no? Y creemos que en este tipo de, en esta ciudad concretamente, de la que yo por lo menos me siento orgulloso, tanto estas cuestiones como otras muestras que no son de succión, pero sino de opción contraria, pues no ayudan nada en la convivencia. Y a mí personalmente me apena mucho toda esta situación. Insisto, nosotros vamos a votar a favor, pero sí que les pido que hagan autocrítica y también les pregunto porque desde nuestro punto de vista esto no ayuda nada a la convivencia. Si creen que con todo esto van a ayudar en algo o solo se va a echar más leña al fuego. Muchas gracias, señor Fernández. Turno al Grupo Podemos. Señor Cerezuela. Gracias. Siguiendo un poco, aunque no exactamente, siguiendo un poco el hilo del discurso del señor Fernández, el problema de todo esto de fondo es que se pretende ganar una de las partes o la otra. Y la historia de fondo es que está perdiendo todos. Dejando esto bien claro, al menos es nuestra posición, comentar varias cosas sobre la moción que ustedes presentan. Ustedes hacen mención tanto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos como a la Constitución Española. E instan a el cumplimiento del el derecho legítimo a establecerse y residir donde las personas lo deseen. Si un político de este pleno, conociendo esta norma como la conocemos, la incumpliésemos, estaríamos cometiendo un delito de prevaricación.
Yo estoy convencido de que nadie en esta Cámara, nadie en esta Cámara está por cometer un delito de prevaricación. Desde luego, mi grupo no. Los derechos y las leyes están para cumplirlas, todos. Y por supuesto, que todo el mundo tiene derecho a establecerse allí donde lo desee, sin más. Pero que quede claro que no hacerlo, que si un político en esta Cámara hiciese porque eso no fuese así, estaría cometiendo un delito. Por lo tanto, el primer punto de la moción, a nuestro juicio, sobra. El segundo punto de la moción, cuando dicen que se ha de respetar el derecho a la convivencia en términos de normalidad, desde luego mi grupo, y me consta que el resto, lleva trabajando en silencio por esto desde hace ya bastante tiempo. Se puede estar de acuerdo o se puede estar en desacuerdo, se puede discutir o se puede acordar, pero entiendo que el ruido mediático que se haga de este problema, lo único que hace es agudizar el problema. Por tanto, lo que ustedes aquí solicitan ya se está haciendo. Si pueden ustedes estar de acuerdo, unas partes y otras, pero les garantizo que se está trabajando. Y en cuanto al tercer punto, tiene un error de redacción clarísimo. Aquí cuando dice instar al gobierno competente a que ordene toda acción que limite los derechos básicos de cualquier persona, entiendo que es un error de transcripción. Por tanto, siendo lo que se vota aquí lo que ustedes instan, desde luego nuestro grupo se va a abstener. Muchas gracias, señor Cerezuela. Turno del Grupo Socialista, señor López de Munain. Gracias, alcalde. Bienvenidos a todos los que hoy nos acompañan hoy en el pleno. Bueno, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando fundamentalmente de dos cuestiones importantísimas en nuestro sistema, que son derechos y obligaciones. Inevitablemente van unidos, no podemos separarlos, no podemos hablar solo de derechos y dejar a un lado las obligaciones. Y eso nos incumbe o nos compete o nos obliga a todos, absolutamente a todos los ciudadanos de Vitoria, de Álava, de Euskadi, a todos los ciudadanos. Derechos a una vida digna, derecho a una vivienda digna, derecho a una convivencia pacífica, derechos que tenemos que respetar, pero que eso conlleva unas obligaciones, inevitablemente. La familia Manzanares Cortés, ya lo ha dicho el señor Pedro Manzanares, trae una reputación, vamos a decirlo así, unas veces con algunos atisbos de razón, otras veces muchas de ellas no, pero tiene una reputación y eso genera un miedo, inevitable. Pero porque nos genere un miedo, porque tengan mala reputación, no podemos hacer dejación de las obligaciones que como ciudadanos tenemos todos. Y tampoco podemos olvidarnos de los derechos que tenemos todos. Hay un derecho a la vivienda subjetivo. Hay unas personas que cumpliendo los criterios apuntan en el gobierno vasco, que es la entidad responsable de la vivienda en nuestro país. Cumplen los requisitos, esperan, llega un momento que les toca el turno, vamos a decirlo así. Y en ese momento la disponibilidad de pisos está donde está. ¿Eh? Y está en Astelleta. Y por lo tanto, respetando el derecho que esta familia tiene, el gobierno vasco les concede un piso en Astelleta. A partir de ahora tenemos todos que ponernos a trabajar en las obligaciones que también tenemos y en la garantía y la obligación que tenemos de que se dé una buena convivencia, una convivencia pacífica, de que no haya problemas y de que por todas las partes se respeten los derechos de las otras de la otra parte y se cumplan las obligaciones. De eso es de lo que estamos hablando y de eso es lo que hay que hablar. Porque no podemos poner en cuestión, como yo he oído hablar en alguna reunión, de que si el procedimiento no está bien hecho, de que si el gobierno vasco no sé qué, de que se los lleven a la calle dato. No, es que eso es, me atrevería casi a decir, hablar por hablar. Estamos frente a derechos y tenemos que respetarlos y frente a obligaciones. Por parte de todos. Por parte de todos. No digo que la familia Manzanares Cortés solo sea susceptible de tener derechos. También tiene muchas obligaciones.
Y me consta que desde el Departamento de Convivencia de este Ayuntamiento se está intentando o se intenta trabajar precisamente en eso, en compromisos donde se deje claro cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones y a qué se está dispuesto todos para cumplir la legalidad vigente, que es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, yo creo que tenemos que caminar en esta línea. La experiencia del Ayuntamiento, la experiencia del Ayuntamiento es que llevan 7 meses... en el albergue el albergue municipal de acogida, y no podemos decir que la familia Manzanares Cortés sea diferente al resto de los usuarios de este servicio. Ya ha reconocido el señor Pedro Manzanares que efectivamente hubo un momento en el que tuvo que intervenir la Policía Municipal. No voy a hablar de ello, eso ya ha sido juzgado y tiene su sentencia, por lo tanto no voy a entrar en ello. Pero es que eso no es razón, porque no lo ha dicho el juez, que estas personas a partir de ahí pierdan todos sus derechos sobre la vivienda, sobre todo lo demás, derechos de ciudadanía. No, esos derechos los siguen manteniendo. Si han tenido una sentencia en contra, se les habrá impuesto la sanción o la corrección o lo que sea que el juez ha considerado, pero desde luego no se les ha impuesto, no se les ha quitado el derecho ni a tener una vivienda digna, ni el derecho a poder convivir con el resto de los ciudadanos. Esos derechos los tienen intocables y, por lo tanto, debemos respetarlos. A la vez que los vecinos de Azpeitia tienen derecho a vivir en paz, en tranquilidad, en que no se les altere su convivencia, su normal funcionamiento, a que se les respete en sus derechos también, efectivamente. Y yo creo que, contra más hablemos de esto, contra más altavoz le pongamos, contra más aparezcan los medios, peor. Hay detrás de esta concesión de vivienda a esta familia en Azpeitia dos instituciones, el Gobierno Vasco, que es el que ha hecho todo el proceso, y el Ayuntamiento, que es el que hemos estado trabajando con la familia mientras han estado en el albergue, como con todas las personas que están en el albergue. No, el albergue no solo es para dormir y comer. El albergue tiene más, hay un trabajo que se hace con las personas. Y eso lo llevamos haciendo con esta familia desde hace tiempo. Ayer estuve yo tomando café en el albergue como consecuencia de Navidad y vi cómo esta familia convivía con el resto de los usuarios del albergue. Lo vi yo directamente. Entonces, es una actuación con garantías de que las instituciones estamos detrás y el Servicio de Convivencia del Ayuntamiento está intentando por todos los medios que quede claro los derechos y las obligaciones de unos y de otros. Por lo tanto, contra más altavoz le pongamos, contra más hablemos de ello, contra más salga en la prensa, peor. Más va a aumentar la mala fama de los señores Manzanares Cortés sin haber llegado todavía al barrio, porque ahora está la fama todavía está yendo peor, sin haber llegado al barrio. Y, sin embargo, no damos soluciones. Dejemos que los técnicos de este Ayuntamiento de Convivencia den las soluciones, articule las fórmulas necesarias para que la convivencia sea una buena convivencia para todos en Azpeitia, para los vecinos actuales de Azpeitia y para los vecinos futuros que vayan llegando a Azpeitia, porque llegarán más vecinos, lógicamente, los barrios se produce movimiento. Y por cada barrio que llega no le pedimos el certificado de penales, ni le pedimos nada. Alquila un piso y allá va a vivir y nadie sabe quién es. Cuando llega una familia de este tipo le pedimos todo. No, no me parece justo, sinceramente. Por lo tanto, yo creo que dejemos trabajar, tengamos muy claro cuáles son los derechos y obligaciones, respetemos la legalidad y he de decir que hasta la fecha, en Azpeitia, el único acto en contra de la ley y violento que se ha producido es el ataque al piso del Gobierno Vasco. El único. O sea que, nada más. Yo pediría a todos que, por favor, hagamos una reflexión y dejemos hacer y nos fiemos de las instituciones, del buen hacer, que yo creo que todos estamos en la línea de que la convivencia no se deteriore más o no se deteriore en ninguno de los barrios de nuestra ciudad. Gracias. Gracias, señor Bemunain. Turno del Grupo Nacionalista, señora Melgosa. Gustioi, bai Manzanares Cortés en IDI, eta bai Azpeitiako auzokidei. Decía, bueno, yo quiero también un poco al hilo de lo que decían mis compañeros que me han antecedido. Yo creo que desde el principio, desde el Servicio de Convivencia y Diversidad, estuvimos trabajando, yo creo que desde el primer día con ustedes, cuando supimos dónde iba a ir la familia Manzanares Cortés, sobre todo, bueno, pues porque ustedes nos pidieron estar con nosotros, yo creo que ya hace ya casi un mes.
Lo que pusimos encima de la mesa con ustedes fue, bueno, creo que hemos hablado de todos, el tema del acuerdo de compromiso por la convivencia. Yo creo que es importante, como decía el señor López de Munaín, hablar de derechos y de deberes, que a mí creo que es una de las cosas que me falta también en el tema de la moción que presenta sobre racismo. Hablamos de derechos, pero también hablamos de deberes. Yo creo que en este momento el estado de bienestar de nuestro país, Euskal Herria, se basa en derechos y deberes. El 21 de marzo del 2016, los grupos políticos del Ayuntamiento de Vitoria firmamos un documento que fue Vitoria-Gasteiz, Ciudad de Convivencia. En este documento se mostró públicamente el compromiso de la ciudad con personas y con la cohesión social. Yo creo que fue lo primero que se hizo en esta legislatura. Y decíamos en ello que la ciudad o el municipio como elemento central para la convivencia y se proponía una comunidad basada en cooperación, aprendizaje mutuo, reciprocidad y sobre todo interacción entre las personas. Y que se entendía por convivencia como un acto voluntario, consciente y que requiere de mucho aprendizaje y de revisión constante. Es verdad que Vitoria-Gasteiz es una comunidad diversa y el reconocimiento de cada una de las partes debe ser recíproco. Y decíamos que es muy importante el tema de la clave de la convivencia, que es la comunidad, que son los barrios, que son los portales. Cada comunidad tiene unos valores y unas normas básicas y se acuerdan y se respetan. Por eso nosotros siempre hemos hablado del compromiso de la convivencia entre las partes. En la interacción, en cualquier interacción humana que existe, existen conflictos propios de la vida social y creemos que bueno, estos son necesarios muchas veces para ir construyendo el modelo de convivencia de la comunidad que quiere compartir. Los conflictos son afrontados de forma responsable y para eso está el servicio de convivencia. Yo creo que ha habido conflictos en esta ciudad y yo creo que el servicio de convivencia, como hemos dicho anteriormente en reiteradas ocasiones, ha estado ahí mediando en silencio y trabajando pues, para que determinados conflictos, por ejemplo, como uno que hablábamos con ustedes, el tema de las mezquitas, no fuese a más porque las partes estuvieron hablando y creo que en este momento tienen incluso acciones y actividades de acción comunitaria dentro del barrio. Por lo cual, nosotros lo que ofrecemos, y siempre lo hemos dicho así, es el procedimiento del arbitraje, la mediación y la conciliación. Decíamos que, bueno, que todos los conflictos no creemos que tienen que ser abordados pacíficamente y sobre todo creemos que en este momento uno de los conflictos que está encima de la mesa muchas veces se mueve debido a unos sentimientos, a un temor, a un miedo, que hemos dicho muchas veces que, bueno, que luchar contra el miedo, contra el temor es muy difícil y que lo que hay que hacer son hechos y poner herramientas por parte de las instituciones y así lo hemos hecho y ha sido nuestro compromiso. Yo creo que es para que las dos partes, tanto la familia como a donde vaya a vivir la familia, pues por lo menos pueda ser esa convivencia pacífica. Respecto al tema es verdad que la noticia de la familia Manzanares Cortés al pueblo de Astegueta pues creó un clima de alarma social y es así, entre el vecindario. Y decíamos que se mezclaban emociones de miedo, intranquilidad y sobre todo influenciada en gran medida por las noticias que acompañaron al asentamiento de esta familia en Abechuco y al tratamiento y seguimiento que los medios de comunicación hicieron de este hecho, que así yo creo que lo hemos hablado tanto con una parte como con otra y creo que también el señor Fede García lo ha comentado. El imaginario público en este momento pues está conformado pues por determinadas noticias y por determinados aspectos que no sabemos siempre si han sido contrastados o no. También es lícito el tener miedo, no decimos que no. Es una situación muy complicada y la verdad que en este momento sabemos que el barrio de Astegueta también ha vivido una situación complicada con otra familia, pero creo que no tiene nada que ver una familia con otra, como también lo hemos dicho. Creemos que en principio el vecindario es un vecindario estupendo, yo creo que se concibe a sí mismo con orgullo de comunidad diversa e intercultural y donde tradicionalmente y de forma diaria conviven diferentes personas de diferentes orígenes muy diversos y así nos lo han contestado. Nos parece importante llegar a ese acuerdo de compromiso de convivencia en Astegueta, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, desde el ayuntamiento vamos a poner todas las herramientas para poder realizarlo. Por ello, nosotros creíamos, y también lo hemos dicho, también se lo hemos dicho al señor Fede García, que creíamos que no era propio de traer una moción al Pleno del Ayuntamiento de Vitoria, pues porque primero yo siempre de este tema no hablo en público, no creo que haya ser bueno de hablar en público, porque la convivencia, como hemos dicho anteriormente, pues hay que tejerla poco a poco con mucho cuidado, pues porque las dos partes están muy sensibles y con cualquier negociación y cualquier diálogo, pues mejor trabajarlo en diferentes aspectos y fuera de los focos.
Es verdad también que le hemos comentado que, bueno, que nosotros esta moción que presenta nos faltan cosas, le decía, solamente el tema de derechos y deberes, y que creíamos que la moción se podía mejorar y que creíamos que unía, aunaba más el espíritu del ayuntamiento, un poco el papel que le he pasado, que es la declaración del ayuntamiento que se hizo, bueno, pues cuando pasaron determinados sucesos en Astelleta. Entonces, bueno, no creo que le he entendido como que usted podía cambiar la moción por la declaración institucional. Sí que me gustaría saberlo, porque luego a la hora de votar tendríamos que votar o la moción que usted ha presentado o la declaración institucional del ayuntamiento. Es verdad que la declaración institucional del ayuntamiento es una declaración, yo creo, en busca de la unidad, de la cohesión, de la paz social y del crecimiento como comunidad de Vitoria-Gasteiz, siempre yo creo que alegando ese espíritu de ciudad cohesionada de Vitoria y de ciudad que trabajamos por el bien común. Yo le pido eso, que si se puede cambiar, usted me ha comentado que sí, pero bueno, es su palabra la que tiene que decir al final. Entonces, bueno, sí que me parece importante, sobre todo también pues porque creo que ya en el año 2016, el 21 de marzo, el Ayuntamiento de Vitoria, los grupos políticos dimos un paso al frente con el tema de la convivencia y demás, y yo creo que ya algunos grupos se han manifestado que se van a abstener. Entonces, creo que para no romper esta unidad que tenemos en este momento en el Ayuntamiento, que cuesta, pues porque los diferentes conflictos y problemas son los que son, tenemos ya una unidad desde el punto de vista de grupos políticos bajo unas determinadas premisas, sí que le pido que, por favor, bueno, podamos tener este cambio de que usted me ha comentado que sí en el primer momento. Entonces, sobre todo, pues en aras a trabajar en la convivencia y en la cohesión, sí, pues sí, por el bien común de todas, sí, las familias de Vitoria. Señora Vergosa, muchas gracias. Turno ahora al grupo EH Bildu. Aristia Anderea. Bai, eskerrik asko, egunon, ongi etorri denoi. Esta semana creo que se lo comentaba Félix que a este grupo le gustaría hacer el mismo discurso, estuviera quien estuviera al frente, y bueno, parece que esta vez tenemos esta oportunidad. Desgraciadamente la situación a la que asistimos, pues bueno, no es nueva, y este grupo no la puede desmarcar de lo que, bueno, o de cómo, de lo que sucedió en Abetxuko, de cómo se actuó en Abetxuko, ¿no? Simplemente, bueno, pues por el estigma que arrastraba una familia y evidentemente, diciéndolo de primeras, no siendo justo. No podemos obviar cómo se actuó, o más bien cómo no se actuó en este caso en Abetxuko, porque lo decíamos en diferentes foros y también en este pleno, a la larga trasladaba la situación, en este caso a otro barrio, a otra zona de la ciudad. Ante la presión vecinal y con constantes escraches a la familia, en este caso Manzanares Cortés, el ayuntamiento fió toda su actuación a una resolución judicial por ocupación esta vez, sabiendo que la situación, como digo, se podría repetir en cualquier otra parte de la ciudad. No sabemos a qué fiará ahora la actuación este ayuntamiento. Este grupo tampoco va a entrar a valorar si el paso de esta familia en un recurso municipal ha sido buena, no ha sido buena, ha sido correcta, no ha sido correcta. Creo que eso corresponde a las trabajadoras del centro, y tampoco vamos a entrar a valorar las actuaciones, en este caso, del barrio, de los vecinos de Astelleta. Lo que ahora mismo es un hecho, es un hecho y una realidad que no podemos obviar, es que a esta familia, con todos sus derechos adquiridos y en función de los mismos, es adjudicataria de una vivienda, y no podemos más que, evidentemente, respetar eso. Decidir quién puede ser tu vecino no es un derecho, pero la vivienda, en cambio, sí es un derecho. Creo que estamos ante un problema de convivencia, y no sé si llamarlo inacción o la falta de previsión y coordinación de este equipo de gobierno, pues ha hecho que, desgraciadamente, una misma situación se repita, esta vez en Astelleta, pero bueno, evidentemente podía haber sido en cualquier otra, en cualquier otro lugar de la ciudad. Y creo que hay que ser crítico por no adelantarse a los hechos, porque sabíamos, desgraciadamente, y muchas veces con difícil explicación, o que esta situación se iba a repetir. Y falta de coordinación, evidentemente, entre el Departamento de Políticas Sociales y Convivencia, y por supuesto con Alokabide, ¿no? Más además cuando sabemos que hay agentes externos pues bueno, pues buscando un poco que todo esto pase. Y bueno, pues creemos que hay que trabajar y diseñar con personas además expertas
me da igual, no sé, protocolos, acciones preventivamente para atajar todas estas situaciones a las que estamos asistiendo, ¿no? Porque además no partimos, usted me dice que no, señor López de Munain, pero es que no partimos de cero y parece que no hemos aprendido nada de la elección de Abetxuko, ¿no? Y creo que también es deber de este ayuntamiento demandar calma y ser facilitador de medidas y medios para eso. Y, por supuesto, creo que es responsabilidad política llamar a la calma, no hacer discursos incendiarios que además nos recuerdan al pasado y no buscan más, sino que la fractura social, incluso el no decir nada ya es decir mucho, ¿no? Además de, cómo no, poner medios, medidas, hablar con las partes. A mí me gustaría que la situación que hoy se está dando, la imagen que hoy tenemos aquí, de las dos partes de una situación, se repitiera para, bueno, ¿no? para ir avanzando y saltando obstáculos, ¿no? Y cómo no, pues bueno, llegar a acuerdos por muy, muy mínimos que sean, ¿no? Y evidentemente es también nuestro deber y en eso trabajaremos para evitar falsedades, desmontarlas, trabajar ante los temores, porque los hay, y percepciones de miedo, pues los hay, tendremos que trabajar en ellos, hacer seguimiento de los mismos y bueno, pues supervisar las conductas. Y creo que, bueno, pues en resumidas cuentas, trabajar en los derechos y obligaciones de todas las personas. Y bueno, ateniéndonos al texto que se nos presenta, Euskal Herria Bildu no puede más que votar a favor de los puntos que se nos plantean, instando a ese trabajo y un poco buscando la foto que hoy aquí se nos plantea en este pleno. Bien, turno del Grupo Popular, señora Comerón. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, buenos días a todos, especialmente tanto a la familia Manzanares Cortés como a los vecinos de Asteguieta. Pero bueno, señor Fede García, yo lo primero que tengo que decirle es que creo sinceramente que usted hoy trae aquí esta moción, pero realmente sabe perfectamente que lo que anuncia que quiere conseguir es todo lo contrario. Yo creo que usted lo que busca es un protagonismo, una presencia aquí y en los medios de comunicación a quienes descalifica constantemente. Porque si realmente buscase el objetivo que dice que tiene, sabe que esta no es la fórmula. Lo sabe perfectamente. Y de hecho, cuando se lee la moción que se nos ha trasladado, pues no viene más que a insistir en esta misma idea, a contrastar que esto es así. Porque nos presenta una moción con la parte exposición de motivos, que nada tiene que ver con la parte de la resolución. Empiezo por la resolución, lo que nos plantea votar hoy aquí. Además, ha habido opiniones de los diferentes grupos, los que todos hemos dicho, es que lo que se presenta aquí, ¿quién va a votar en contra? ¿Quién va a estar en contra? Sin embargo, hay gente que ha dicho que se va a abstener, hay gente que dice que va a votar a favor, y nosotros vamos a votar en contra, porque creemos que lo que usted pretende hoy aquí es hacernos caer en un juego político o de politiqueo, pero que realmente nosotros no queremos entrar en ese juego. ¿Y por qué lo digo? Porque evidentemente usted hace una defensa ultranza de los derechos de la Constitución y de todas aquellas normas que nos garantizan los derechos de cada una de las personas. Hace una defensa de la justicia, poniendo en valor estos derechos y estas normas, evidentemente, nosotros estamos de acuerdo con la defensa del Estado de Derecho que tenemos en España y de la justicia que tenemos en España, por supuesto que sí. Pero es que da igual lo que vote este ayuntamiento, el posicionamiento de cualquiera de los grupos hoy aquí, porque eso no va a cambiar, porque nuestras normas están garantizadas por la Constitución y son otros órganos, en este caso el Congreso de los Diputados, quienes pueden optar a cambiar esas normas de las que nos hemos dotado. Por lo tanto, nosotros en esta línea vamos a votar que no porque no estamos de acuerdo con la exposición que plantea usted, los argumentos y el enfoque que plantea usted en esta ocasión. Porque muestra una visión absolutamente sesgada y partidista, bueno, sesgada, interesada, parcial, de lo que está ocurriendo en Vitoria en torno a la familia Manzanares Cortés. Es que, de hecho, solamente muestra su visión, la de esta familia. Solamente
muestra y habla de los derechos que tiene esta familia, pero tampoco hace un repaso de todo lo que ha ocurrido a lo largo de estos meses aquí en Vitoria-Gasteiz, desde que esta familia decidió marcharse de Bilbao, de donde vivían, para venir aquí a nuestra ciudad. Y habla constantemente de los derechos que tiene esta familia y en ningún caso menciona las obligaciones, que como todos los demás tienen. Pero es que es más, cuando habla del resto, ahí sí que habla de las obligaciones y tampoco menciona los derechos. Esa división de querer poner a unos de víctimas y a otros de culpables, de querer poner a la familia Manzanares Cortés como víctimas aquí en Vitoria de lo que están sufriendo, la situación que está habiendo, frente a la situación del resto de vitorianos a los que se culpabiliza, bueno, es que de hecho se culpabiliza a todos, parece que hay una conspiración, los vecinos, primero los de Abetxuko, ahora los de Aztegieta, en general todos los vecinos de Vitoria, también se acusa a las instituciones, se acusa al sistema judicial, se acusa a los medios de comunicación, todos los demás somos culpables, somos malos y aquí solamente se habla de una visión, como digo, sesgada y partidista, sesgada y parcial de lo que afecta a la visión de la familia Manzanares Cortés. Insisto, nosotros no podemos estar de acuerdo con esa visión, porque todo esto es mucho más complicado, porque todo esto es mucho más complejo y porque, insisto, no compartimos que esto se tenga que aceptar así. Ha habido mucha gente que se ha pronunciado a lo largo de estos 17 meses en Vitoria y, en concreto, yo quiero destacar hoy aquí brevemente la carta que escribe el párroco de Aztegieta, que se la remite, se la dirige al alcalde de Vitoria-Gasteiz. Es muy extensa, la verdad es que yo la recomiendo porque creo que es una lectura muy interesante y una perspectiva muy interesante. Pero simplemente voy a decir un párrafo porque creo que concentra un poco el espíritu de toda la carta. El párroco de Aztegieta dice que, literalmente leo, a mí me gusta estar en el lado bueno de las cosas. A usted, se dirige al señor alcalde, también. Pero todos tenemos que asumir que el lado bueno no significa convertir en víctimas absolutas a los pobres y eximirlos de toda responsabilidad en deberes hacia los demás. Y creo que hoy usted, con esta moción, señor García, lo que está haciendo es querer dividir entre víctimas y culpables. Y esto no va de eso. Por eso insisto en que si su objetivo fuese el de la convivencia, fuese el de buscar una salida razonable a todo esto, jamás hubiera utilizado esta vía, que es la de la moción, y mucho menos este enfoque, que es absolutamente sesgado e interesado. Yo entiendo perfectamente a los vecinos de Aztegieta, su preocupación, y empatizo con ellos, igual que también lo hice con los vecinos de Abetxuko, porque siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, que esto no es un problema ni de Abetxuko ni de Aztegieta. Esto es un problema de todo Vitoria y que se tenía que haber actuado desde el primer momento. Y yo hoy le vuelvo a decir lo que dije desde el primer momento al señor alcalde, que entendía que se tenía que haber actuado igual que ocurre en otros casos y que se tenía que haber descolgado el teléfono, que el señor Urtaran tenía que haber descolgado el teléfono para hablar con sus compañeros del PNV de Vizcaya, de la Diputación y del Ayuntamiento de Bilbao para intentar solucionar esta situación desde el principio. Y sigo pensando que es un paso que hay que hacer, que esas llamadas tienen que producirse, y yo hoy vuelvo a poner encima de la mesa esa petición. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señora Comerón. Le recuerdo que el alcalde no puede o no debe intervenir en los plenos, que solo puedo moderarlos, y usted lo sabe perfectamente, es más que nada para que lo conozca las personas que hoy están en el turno popular. No puedo intervenir, solo puedo moderar. Le pido que las interpelaciones directas las deje para otro momento. No obstante, creo que no está muy informada de las actuaciones que ha hecho este ayuntamiento. Bien, señor García, señor Manzanares, si tienen algún otro, tienen una segunda intervención de aproximadamente 5 minutos, seré flexible, como lo he sido con el resto de grupos. Entonces, cuando quieran. ¿Cómo responder a semejante diversidad de opiniones y posicionamientos? Sabemos que es un tema molesto, pero que ha de ser un tema de principal interés para todos. ¿Por qué? Porque sencillamente este es un mal ejemplo para muchísimos ciudadanos. La convivencia no se improvisa ni se, ¿cómo diría?
se practica. Si no se practica, ¿de qué estamos hablando aquí? Yo puedo venir. Yo es una cosa muy personal, pero soy un vasco añadido. Expatriado de donde sea. Por necesidades políticas, económicas, las que hayan sido. A mí nadie me ha preguntado cuando me instalé con mi señora donde corresponda. ¿De dónde venía? ¿Qué había hecho? ¿Qué antecedentes penales tenía o policiales? Nadie me lo preguntó. Simplemente me instalé y llevo 45 años en el mismo lugar. Y objeto de deseo y de crítica por muchísima gente. Pero no es el caso. No es un tema, digamos, ni de análisis aquí ni en ninguna otra parte. Pero aplico el hecho a la familia Manzanares u a otra cualquiera. Tienen el derecho legítimo a la movilidad por decisión unilateral, individual y propia, sin presiones. ¿Quién está diciendo que si la familia Manzanares, en términos de normalidad, firman el contrato con Alocabide, que no lo han firmado, por cierto, todavía, se les proporciona la llave, toman posesión de la vivienda, se instalan correctamente y al cabo de 2 años o 6 meses o un día, libremente, deciden ubicarse, yo qué sé, en Laudia, por ejemplo. ¿Está prohibido? ¿Alguien tiene que poner algo, alguna crítica en la mesa porque eso pudiera llegar a ser así? Me parece que no. La libertad de movimiento, aparte de la Constitución, es un derecho natural de las personas. Y la movilidad en los pueblos es un hecho constatado desde hace siglos. No nos vengan con el cartapacio de las mochilas previas. Porque yo también la tengo y no renuncio a ella. Pero al hilo de todo esto, como la moción que hemos presentado no es de mala fe, aunque se insinúe eso por todas las partes, es una moción en la cual, bajo la sospecha de que desde el tema previo que ha sido Abechuco, donde quedó el tema cosido con alfileres, y no puedo calificarlo de otro modo, resultó ser, de todo el mundo es conocido, tuvieron que estar ubicados temporal y cautelarmente en un local que no reunía condiciones, hasta que se solventó por la vía, digamos, del trato directo, y no lo califico de otro modo. ¿Nos arrepentimos de eso? No. ¿Cómo nos vamos a arrepentir? De lo que sí nos arrepentimos es de no haber hecho la visita el primer día cuando empezaron los danchares de Abechuco a presionar a esta familia con menores dentro. Eso duró, señores, 3 meses. Tuvo que ser al final de ese recorrido. Allí no vimos a nadie de los presentes. Incluso sí vimos a mucho personal perteneciente a esas organizaciones de los presentes que estaban danzando allí. Y eso es inaceptable. Yo nunca voy a ser ni concejal, ni alcalde, ni nada que se le parezca. No me interesa. Pero si lo fuera, si lo hubiera sido, el primero que va a hacer la visita al cerco militar que había en Abechuco hubiera sido yo. Aunque me hubieran apedreado los vecinos. Porque lo que no se puede hacer es, en situaciones de este tipo, dejar que se pudran y luego se produzcan, se reproduzcan de forma ampliada posteriormente. Yo no quiero dar lecciones a nadie de lo que tienen que hacer en sus responsabilidades. Lo que nadie puede impedir es que un vecino cualquiera, sea yo o usted, den la cara sin pedir permiso a nadie cuando hay lo que podemos manifestar como
un intento de aniquilación de los derechos ciudadanos de una familia. Punto. No importa el sobre, importa el contenido, no importa el sobre en el que va la moción. Eso no tiene importancia. No importa la redacción a la señora del PP. Hay que ser coherentes. Es decir, hay una propuesta de la concejala del PNV que la hemos comentado antes. Nos planteó que la retiráramos porque ya había habido una decisión del ayuntamiento en este particular, con el tono exactamente de lo que estamos diciendo la nuestra. A nosotros no nos importa retirarnos 30 centímetros, medio metro o 3 kilómetros, siempre que el acuerdo global sea positivo para el fin que busca el tema. ¿Importa la redacción? ¿Importa una falta de ortografía? ¿Importa una... ¿cómo lo diría? No importa. El sobre no importa, importa el fondo del asunto. Lo que me han pasado, que ya lo había leído antes, es congruente con lo que nosotros planteamos. No hay discrepancia. Por lo tanto, en orden a que haya unanimidad en torno a la defensa de los derechos y deberes de la familia Manzanares Cortés como ejemplo atípico, respecto de la convivencia en Vitoria-Gasteiz, retiramos la nuestra y se queda con la redacción que han planteado acá. A sabiendas de que nosotros no pretendemos ni ganar ni perder nada. Y esta observación va directa a la señora Comerón, o como se llama, del PP. No pretendemos eso. Nunca lo hemos hecho. Lo que sí hemos hecho es comunicar a todo el mundo por escrito nuestros puntos de vista y a todas las entidades que tienen alguna cuota de responsabilidad en torno a este tema. Con esto, pues bueno, doy por terminada la intervención. ¿De acuerdo? Muchas gracias, señor García. Terminada la intervención del turno popular, corresponde por parte de los grupos municipales. Neira Basi no iba a intervenir. Señor Cerezuela, por el Grupo Podemos. Sí, varias cosas. Se nos habla de intentar no dar lecciones. Es que no es cuestión de dar lecciones, es cuestión de derechos y deberes, como usted ha dicho antes, y creo que ha dicho todos los grupos, no de dimes y diretes. Porque aquí lo que se está juzgando, y se está juzgando en plaza pública, son dimes y diretes. Se está juzgando a ese señor, pero no solamente a ese señor, a tres menores. A tres menores, lo cual es una auténtica barbaridad. Pero también se está juzgando a la gente que está detrás, a un barrio entero. También se juzgó a Bechuco. Se juzga a este gobierno. ¿Cómo que I? No es cuestión de I. Es cuestión de construir. Es cuestión de centrarse en el problema, buscar soluciones. Y son problemas que curiosamente vienen bien a cierto sector de la prensa, a cierto sector de la política y a cierto sector que está ahí fuera. Puestos a hacer algo, hay grupos aquí, y políticos aquí, y políticas aquí, que están intentando solucionar el problema. ¿Y los demás qué hacemos? Perdone, pero estoy en el uso de la palabra. Si no le importa, estoy en el uso de la palabra. Lo que ustedes hacen, yo no lo voy a juzgar. Yo no voy a entrar en dimes y diretes. Yo no. Este partido no. Este partido está por construir y por solucionar y por la convivencia. Desde el 15M hasta ahora. Y no vamos dando lecciones a nadie de nada. Y aquí se está juzgando por culpables, a quien en principio son, en principio, todos inocentes. Todos inocentes. Es claro que culpables. Claro que hay intereses. Claro que hay intereses en que esto siga adelante. Pero desde luego aquí no los va a encontrar. Por lo menos en mi grupo no. Señor López Munain, por parte del Grupo Socialista. Gracias, alcalde. Muy brevemente, yo primero agradecer al señor Fede García y al señor Pedro Manzanares por haber retirado sus puntos y haber aceptado en aras a conseguir el máximo consenso posible, porque sí que es cierto que si nos ponemos a analizar la carta que los vecinos de Asteguita nos remitieron al alcalde y a los concejales, y nos ponemos a analizar también las cartas del párroco y las cartas
de ustedes, lo que dicen en su documento para pedir esta comparecencia, pues es cierto que por todas partes se hablan de derechos, pero en poco se hablan de deberes. Yo en mi primera intervención he hablado y he dicho que creo que van íntimamente unidos derechos y deberes y que no son separables, no pueden ser nunca separables. Y yo creo que la declaración institucional que este ayuntamiento hizo recoge las dos partes, derechos y deberes, y que así debe ser. A la señora Comerón decirle que retire lo de voy a leer literalmente, porque no ha leído literalmente, ha leído dos o tres palabras, que es lo que le convenía para su discurso, pero no ha leído literalmente el párrafo al que se ha referido, porque ahí habla de muchas cosas, ¿no? Habla también de esto, racismo, habla del obispo, habla de prensa, habla de profesionales, habla de muchas cosas, que eso todo usted lo ha omitido, por lo tanto no hace una lectura literal respondiendo a lo que realmente dice la carta escrita por parte del párroco. Es un tema en el que no podemos ponernos de perfil. No debemos y no podemos ponernos de perfil ninguno de los grupos de este ayuntamiento. Es un tema en el que no tenemos que pensar en intereses de partido o electoralistas. Es un tema de ciudad, es un tema de convivencia, es un tema muy grave. Al principio, el primer día de esta legislatura, vivimos la máxima expresión de la división de la ciudadanía en esta ciudad. Yo he dicho muchas veces en este pleno y en otros foros, me habrán oído decir, que jamás quisiera que Vitoria vuelva a vivir un momento de esos. Y si nos ponemos de perfil, y si no somos rotundos en la exigencia del cumplimiento de derechos y obligaciones de todos los ciudadanos de esta ciudad, estamos abocados a repetir aquella escena. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Pemunain. Por parte del Grupo Nacionalista, señora Melgosa. Pues primero agradecer, señor García, porque ha sido rápido, hemos hablado intensamente, pero bueno, al final ha hecho agradecer que haya retirado su parte de la moción y que haya ido a la declaración que hizo este ayuntamiento de todos los grupos políticos dentro de la Junta de Portavoces. Yo creo que eso es importante. Yo creo que el objetivo que era, bueno, es el tema de la convivencia, es importante, sobre todo un poco aduciendo o aludiendo que el acuerdo que se firmó el 21 de marzo del 2016, el del documento Vitoria-Gasteiz, ciudad de convivencia. Entonces, me parece que es importante. A partir de ahora y en ahora, y ya llevamos, yo creo que ya un mes trabajando, bueno, pues con diferentes personas, no voy a contar, saben perfectamente que no quiero hablar de este tema en público, porque me parece que hace flaco favor a determinadas personas que están haciendo personalmente muchos, yo creo que, bueno, esfuerzos para que estas cosas salgan bien, y otros que no, pero hay otras personas que están haciendo mucho esfuerzo, pues la verdad es que eso, que tengo que agradecer. Y empezar a trabajar y seguiremos trabajando, o sea, que bueno, pues como comentaba el señor López de Munain, existen cartas, existen otras muchas cosas, pero creo que lo importante es juntarnos con todas las partes, como estamos haciéndolo hasta ahora, con unas y con otras, con unos temores y con otros temores. Yo creo que es importante vencer al miedo, sabemos perfectamente cuáles son los imaginarios públicos, los idearios públicos y lo que se construye interesada y desinteresadamente. Yo creo que lo he dicho tanto a los vecinos y vecinas, que el miedo es algo libre y ante los sentimientos y demás hay personas que los utilizan muy bien en contra de los demás. Mi labor, creo que como política, como responsable del Servicio de Convivencia, es al revés, es que utilizar todos los mecanismos que tenga este ayuntamiento para tener una ciudad digna y orgullosa en la cual vivir y dejar a mis hijos, y por lo cual, bueno, pues no sé, se suele decir que se los dejaremos la piel. Yo mucha piel no es que tenga, vamos, que decir que vamos un poquito delgadilla, pero saben ustedes que el esfuerzo es ímprobo lo que estamos haciendo y seguiremos haciendo, porque creo que, bueno, pues que se han dado pasos, yo creo que se seguirán dando pasos, creo que en este momento hay personas que están mediando en el conflicto y lo que tenemos que es, les pido por favor a unos y a otros, es dejar este tema de traerlo al candelero, trabajar internamente, porque si el objetivo de todos y de todas es una ciudad cohesionada, una ciudad donde podamos vivir
creo que con una calidad excepcional como la que tenemos, que seamos orgullosos de ellas, que tanto unos vecinos como con otros vecinos puedan disfrutar de, bueno, de su vida como lo han hecho hasta ahora, pues creo que cosas de favores como estos, pues emociones como estas, pues no nos hacen muy bien. Pero bueno, yo creo que en esto hemos aprendido todos, vamos a dar pasos y yo creo que bueno, pues seguiremos trabajando en las mesas que se está trabajando e internamente. Pero ya digo, ante el miedo y entre determinados yo creo que sentimientos totalmente alimentados por algunos, pues los demás lo seguiremos haciendo con juicio, con razones, con herramientas, con proyectos y sobre todo quiero que quede claro que no vamos a dejar a nadie solo ni sola nunca, porque nuestro objetivo es el bien común y dejar una ciudad digna. Gracias. Eskerrik asko, Melgoza Anderea, orain EH Bilduren txanda. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Estoy de acuerdo, señor López de Munain, no podemos ponernos de perfil y ahora mismo no podemos más que respetar el derecho que asiste a esta familia siendo adjudicataria de esta vivienda. Entonces, entendiendo esto como un hecho que no puede que es así, que no puede cambiarse, creo que el equipo, el gobierno, este ayuntamiento tiene que ser garante de que se respeten todos los derechos y obligaciones, tanto de esta familia como los vecinos de Astegueta. Y para eso, este ayuntamiento tiene que poner todos los recursos que están en sus manos para que eso sea así. Y llamar a la tranquilidad, dejar ya de esta campaña de criminalización de esta familia, vamos a dejarles que liberen piedras de esa mochila, tanto a la familia como a los vecinos de Astegueta. Por lo tanto, vamos a poner medios para que eso llegue a ser una realidad. Y evidentemente, cada una de las partes de esta situación tendrá que demostrar con hechos lo que son y apelar a eso, ¿no? A los derechos y a las obligaciones de cada una de las partes. Eskerrik asko, Aristi Anderea. Bukatzeko eztabaida, Alderdi Popularraren txanda, Comerón Anderea. Bueno, señor López de Munain, porque tengo 5 minutos, si no le leería toda la carta entera del párroco, porque de verdad que me parece que es muy buena, que es una reflexión muy oportuna y que recoge y sí habla de derechos y deberes de todos. Pero bueno, para que quede claro, voy a leer literalmente, para que vea todo lo que cambia el sentido. Que es absurdo, pero bueno, vamos a hacerlo. Decía el párroco en su carta: a mí me gusta estar en el lado bueno de las cosas. A usted, refiriéndose al alcalde, y a lo que habide Bizigune, también, seguro. A su racismo, también. Y al obispo, a la prensa y a los profesionales, varios. Un gran cambio, sustancial. Y lo demás continúa exactamente igual. Pero todos tenemos que asumir que el lado bueno no significa convertir en víctimas absolutas a los pobres y eximirlos de toda responsabilidad en deberes hacia los demás. Como ve, es exactamente lo mismo que he dicho antes, pero no juguemos a esa política a corto, de querer dejar al que dice cosas que parece que no gustan como si estuviese mintiendo, porque yo creo que lo mejor es que la gente pueda conocer la reflexión del párroco de Astegueta, que insisto, creo que es muy buena y muy valiosa. Bueno, señor García, ahora plantea retirar su moción y votar la declaración institucional que hemos votado justo antes, en el punto anterior. Usted ya sabía que existía esa declaración previa. De hecho, según nos han trasladado aquí, se le pidió retirar la moción porque ya existía esa declaración. Usted ha querido tener su turno de exposición con el absoluto derecho que tiene para poder hacerlo y ha hecho uso de ese derecho y ahora, pues evidentemente, pues cuando se vote la declaración anterior, pues volveremos a repetir exactamente la misma votación que hace pues 45 minutos o una hora, porque es la misma posición, la nuestra. Por lo tanto, bueno, pues vemos que este debate que hemos tenido pues va a acabar con la misma votación que lo que hemos dicho previamente. Eso sí, nosotros como Partido Popular no tenemos ningún problema en posicionarnos y en decir, posicionarnos sobre su moción, en posicionarnos sobre una declaración o poder recibir y atender a todas las personas. En su réplica parecía como que los concejales no nos habíamos preocupado de lo que había pasado en Abetxuko, como que no habíamos ido a Abetxuko, como que no habíamos hablado con la gente de Abetxuko. Pues nosotros sí, sí lo hicimos, sí estuvimos y sí nos preocupamos, porque insisto, que esto no es un problema
de Abechuco o ahora de Astegueta, que es un problema de Vitoria. Y como concejales de Vitoria somos absolutamente conscientes de ello y por eso nos preocupamos. Y por último, que no me quiero tampoco alargar más, señor Urtaran dice que este no es el foro para volver a solicitar mi petición de que usted descuelgue el teléfono y hable con sus compañeros de partido de la Diputación Foral de Vizcaya y del Ayuntamiento de Bilbao. Creo que lo tendría que haber hecho hace 17 meses, así se lo dije. Dice que no es el foro. Bueno, pues que también se lo dije en la última junta de portavoces cuando estábamos preparando esta declaración. Se lo dije también ahí en privado. Y usted ahí... No voy a desvelar lo que ocurrió, porque me parece que lo que ocurre en la Junta de Portavoces tiene que quedar en la Junta de Portavoces, pero usted, desde luego, no dijo que se hubieran llevado actuaciones por parte del Ayuntamiento a este respecto, como parece que había indicado en su intervención ahora mismo. Entonces, yo entiendo que no se ha hecho esa llamada, creo que se debería hacer esa llamada y explorar esa situación y esas posibilidades, y es lo que hoy, una vez más, le volvemos a pedir desde el grupo del Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, señores y señoras, a todos. Muchas gracias por llegar a un entendimiento que creo que es la clave para resolver los problemas de la ciudad. El señor García, como representante del turno popular, ha aceptado que sea la declaración institucional el texto que se someta a votación. Y, por lo tanto, eso es lo que vamos a realizar. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes. Y ahora despedimos al turno popular deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchas gracias. Despedido el turno popular, seguimos con los puntos del pleno ordinario del día de hoy, con una moción del Grupo Irabazi-Ganar sobre iniciativas contra el despilfarro de alimentos. Señor Fernández, nahi duzunean. Bueno, pues el derroche alimentario entendemos desde Irabazi-Ganar y los grupos que lo componemos, tanto Ezker Anitza como Ekuberdeak, que es uno de los grandes problemas al que nos enfrentamos como sociedad. Se calcula que a nivel mundial un tercio de los alimentos producidos acaba en la basura. En Europa, aterrizando más los datos a realidades más cercanas, cada ciudadano es responsable de tirar anualmente entre 95 y 115 kilos de comida apta para el consumo. Lógicamente, esto tiene unas consecuencias, que tienen dos partes. Una, las medioambientales, ¿no?, como es el tema de la deforestación o el derrache del agua por producir este tipo de alimentos que al final no tienen un fin alimenticio, como también problemas sociales, ¿no?, y es el personas, ¿no?, que no pueden acceder a esta alimentación, mientras alimentación mínima a nivel mundial, mientras bueno, pues el resto de la humanidad pues derrocha los alimentos y los tira a la basura. Bueno, es una situación que ya se recoge en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la reducción para 2030 a la mitad del desperdicio de alimentos. Las Naciones Unidas así lo sitúan. También se recoge, siguiendo un poco el hilo, ¿no?, en el borrador del plan de residuos que se está trabajando a nivel alavés, también se recoge esta reducción. Y también entendemos en vistas de esa estrategia agroalimentaria con la que este ayuntamiento está trabajando junto con la ciudadanía y organizaciones y el sector primario, pues entendemos que también van en esa línea, ¿no? Entonces, como van en esa línea, lo que sí que hemos visto, ¿no?, que hay una iniciativa a nivel mundial que es muy bonita y muy lúdica a la hora de concienciar a la ciudadanía
contra el derroche de alimentos se denomina es un evento que se llama Feeding, que muy en resumidas cuentas, aunque luego lógicamente la organización es compleja, pero muy en resumidas cuentas, en un día determinado, bueno, pues se hace una comida popular con comida que hubiera acabado en la basura, ¿no? Esto es muy importante porque se conciencia a la ciudadanía de la importancia de los alimentos y también, lógicamente, se involucra a organizaciones en pro del consumo responsable, al sector primario de cada territorio y a la hostelería, ¿no? En ese sentido, pues se están haciendo en todo el mundo, desde París, Manchester, Nueva York, Sydney, Dublín. En el Estado español tenemos la experiencia que se iba haciendo en Zaragoza desde hace 5 años. Empezaron, bueno, de manera muy, muy humilde y han ido al final creciendo y al final, bueno, pues también tiene un impacto en los medios de comunicación importante, ¿no? Bueno, lógicamente entendemos que esto puede ser una iniciativa, pero no queremos cerrarlo, ¿no? Nosotros lo que entendemos es que tiene que este ayuntamiento, que una de sus patas es esa, la de concienciación a la ciudadanía, en los valores que defiende este ayuntamiento, una ciudad como es Vitoria-Gasteiz, Green Capital, bueno, pues sí que creemos que se puede sumar, bien sea esta iniciativa, bien sea a otra en similitud o con un objetivo muy común, pero intentar sumar a todas estas organizaciones que están trabajando en la estrategia agroalimentaria en sumarse a un evento para, bueno, pues para que se vea, ¿no? Para intentar concienciar a la ciudadanía la importancia de luchar contra el despilfarro de alimentos. Por lo tanto, son dos puntos muy, muy claros y muy, muy sencillos, que es bueno, pues instar al gobierno municipal a sumarse a las iniciativas contra el despilfarro de alimentos mediante la realización de un evento de unas características similares en colaboración con los agentes del sector y movimientos sociales implicados y también que, lógicamente, por esa labor de participación, trasladarlo al Ercargune de Medio Ambiente mediante convocatoria a todos los agentes participantes a la Estrategia Agroalimentaria de Vitoria-Gasteiz, tal y como se está haciendo con otras iniciativas en este ayuntamiento. Miesker. Miesker Suri, Fernández Jauna, turno del Grupo Podemos, señor Hinojal. Sí, muchas gracias. Bueno, seré breve porque estamos absolutamente de acuerdo con los puntos presentados en la moción. Va en la misma línea de una moción que ya presentamos nosotros hace, creo que más de un año, donde en este caso hablábamos del despilfarro que se produce también con los productos alimentarios, pero hablando sobre todo de supermercados y, bueno, grandes superficies comerciales y cómo acaban estos alimentos en la basura, en el contenedor. Creemos que un gobierno o un ayuntamiento a la altura tiene que propiciar iniciativas de este tipo y también debe ser debatidas con el movimiento asociativo en los foros, pues, los foros de participación que cada ayuntamiento tenga, y por eso creemos que también que se ha debatido en el Cargún de Medio Ambiente es lo adecuado, y por tanto ya decimos, no podemos estar más de acuerdo. Creemos que es uno de los grandes retos a abordar y a corregir por los ayuntamientos, por los agentes sociales, que es por un lado el despilfarro de los productos alimentarios y por otro lado pues las personas que no pueden alimentarse correctamente. Ya digo, creemos que va en la medida de lo que ya propusimos en su día y por tanto no podemos más que hacer que votar a favor. Gracias. Gracias, señor Hinojal. Turno al Grupo Socialista, señora Canto. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, yo en primer lugar debo reconocer que me sorprendió bastante cuando leí la moción, la iniciativa o la propuesta que trae el señor Fernández. No era algo que yo hubiera oído hablar, sí, del despilfarro de comida, evidentemente sí, pero de este acto, ¿no?, en el que de dar una comida popular, me pareció bastante curioso. Y además creo que, bueno, puede ser una iniciativa de pedagogía, no sé si efectiva o visual, no sabría cómo llamarla. Creo que en los dos puntos que usted plantea no chocan con nada de lo que, bueno, de lo que trabajamos. Y ya, bueno, le adelanto que bueno, votaremos a favor de la moción, si bien es verdad que mi compañero, el señor Prusilla, le explicará con mucha más cuerpo y contundencia el porqué, pero bueno, me parece bueno, nada más, muchas gracias. Gracias, señora Canto. Por parte del Grupo Nacionalista, por si ajauna. Eskerrik asko alkate jauna eta egun on guztioi. Ez bakarrik esateko, bueno, mozioaren aldez bozkatuko dugula, zen nekazaritzako elikagaien estrategiaren barne sartzen da, honen hemen planteatzen diren helburuak, ez da.
Concretamente, además, se pueden ver en el documento resumen del procedimiento participativo en el objetivo séptimo y objetivo decimoquinto, el séptimo relacionado con la pobreza alimentaria y el decimoquinto con la gestión de los residuos, en la que el espíritu y la propuesta de acuerdo de la moción pues entran plenamente. Y además también, sin querer ahondar mucho tampoco, entra en el borrador del Plan de Acción Municipal de 2017-2025 de la Estrategia Agroalimentaria de Vitoria-Gasteiz, que es consecuencia de ese procedimiento participativo. En concreto, en la línea estratégica relacionada con el desarrollo de proyectos demostrativos y actuaciones que impulsen la implantación de acciones dentro de la cadena agroalimentaria sostenible, es decir, la mejora de la recogida selectiva de materia orgánica en lo que se refiere a los desechos orgánicos, ¿no? Señor Fernández, y en lo que se refiere a la pobreza alimentaria, en lo que es a la acción del programa para la reducción de los excedentes alimentarios en grandes productores, que creo que es lo que usted plantea en esta moción. Es decir, los objetivos son reducir la generación de residuos, racionalizar el consumo y aliviar la pobreza alimentaria y la exclusión social. De tal manera que el calendario que se plantea en este caso es la elaboración del programa durante el año 2018 y aplicación del programa a partir del segundo semestre de 2019. Eso es lo que se plantea en el plan de acción municipal y por eso pensamos que lo que ustedes plantean desde Irabasi, señor Fernández, tiene un total encaje en esta cuestión. Otra cosa, y ya lo hemos hablado también, es que el evento que se plantea tendrá que ser validado técnicamente también desde el ámbito del Centro de Estudios Ambientales a la hora de llevarlo a cabo, pero creo que no habrá mayor problema en esta cuestión. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Urxia jauna, turno del grupo EH Bildu, Miguel jauna, zurea daitza. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, ni hasieran lehenik eta bain esango dut, ados gaudela mozioarekin, eta bai aurre egiten diolako arazo oso importante bati, bai inguru giroaren aldetik, bai pobreziaren aldetik, kriston eragina dituelako, eta aipatu behar da nola, Estatu Espainolean, 7.000 milioi euroko baliogatik zaborera botatzen direla elikagaiak, 7.000 milioi euro, hori da Euskadiko Erkidegoko aurrekontuaren erdia, 7.000 milioi euro, edo toneladatan pasata, toneladatara pasata, 7,7 milioi tona elikagai botatzen dira zaborera urtero Estatu Espainolean. Eta bitartean, gure erkidegoan, 385.000 pertsona bizi dira pobrezia egoeran, eta Estatu Espainolean 13.000.000 pertsona bizi dira pobrezia arriskuan. Horren, nire ustez, hau pentsatzeko beharrekoa da. Alde batetik, 100.000 eta milioinaka pertsona bizi dira pobrezian estatuan eta gure inguruan, eta bestalde, ari gara botatzen zaborretara, 1.000.000 euroko elikagaiak eta 1.000.000 tonelak urtero, ez da? Horregatik alde gaude proposamen honen inguruan, baina nire ustez ere hausnarketa bat egin beharko gen. Nik hausnarketa txobat bota nahi nuke plen honetan, eta da, azkenean, sistema honek daukan zentzugabekeria. Askotan, sistema kapitalista honen kontra guazenok, beste txantxa egiten duzue, radikalak zarete, antikapitalistak zarete, ez daki zer, nik orain, bai, egia da kanto handerea, nik orain esan behar dut, gauza hau esalatzen ditugu sistemaren kontra gaudenok. Sistema honetan, botatzen dira milaika tona elikagai zaborrera, eta bitartean milaika txiro daude gure inguruan. Eta zergatik esaten dut, Fernandez jaunak ekarri duen ekimena oso ondo dago, eta guk babestuko dugu, baina nire gustatuko litzaidake hemen gauden alderdi politikoak beste instituzio batzuetan eta izan dira daitezke batxarretan, ere Eusko Jaurlaritzan, baina batez ere kongresuan, egin genezake gauza benetan egingarriak hau ez gertatzeko. Eta izango ditut hiru. Lehenengoa, elikagaiak zaborrera botatzera debekatzea. Hori egin daiteke, hori beste estatu batzuetan egin daiteke. Zergatik ez dugu egiten PP, PNV, PSE, Podemos eta EH Bilduren artean. Hori egin daiteke. Debekatzea elikagaiak zaborretara botatzea. Beste gauza bat egin daitekena. Eta da, elikagai emateak erraztea.
Eta orain esango du Gasteizen eragina daukan gauza bat. Prusia jaunak esan du ikusiko dugala, dugula Fernandez jaunak proposatu duen ekimena ia ba segurtasunen aldetik eginda edo elikagaien segurtasunen aldetik egin alden zeharren bitartez, ez dakit agian nik gaizki lertu dizut. Ba agian izango ditugu arazoak. Ze daukagun arautegiarekin arazoak daude elikagaiak tartekatzeko kalean. Eta adibidez, udaletxe honetan egonda ekimen bat, eta da, la nevera solidaria, non antolatzaiek kriston zailtasunak izan zituzten ahalbidetzeko salburuako bizilagunak tartekatzeko jararia nevera batetan auzoan. Beraz, gauza asko egin daitezke eta egin behar ditugu gauza hauek aurrera ateratzeko. Eta horregatik, bueno, babestuko dugula, baina nire proposamena da ere, hemendik haratago hausnarketa bat egin dezagun eta jakin dezagun zer egiten ari garen sistema honen inguruan. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Miguel Jauna, turno del Grupo Popular, señor Iturritza. Buenos días, muchas gracias. Bien, estamos trabajando en el Ayuntamiento en un nuevo modelo agroalimentario y es necesario el empuje social y el apoyo institucional. Y esta moción que nos presenta Irabazi, pues creo asegurar sin equivocarme que cuenta con estos dos ingredientes. Además, incluso temporalmente creo que está bien planteada en vísperas de la Navidad, donde pues uno se asoma un poco a las calles de Vitoria y ve cómo, de alguna manera, no solo desde el punto de vista de la alimentación, sino en el sentido más amplio, pues el consumo se dispara de manera irracional. Y al margen de que hagamos una campaña en otra época, pues el que en vísperas de Navidad debatamos esto aquí, pues creo que puede llevar a mucha gente a una reflexión y en ese sentido es positivo. Por otro lado, también cumple con las bases que nos hemos dado para la construcción de un sistema agroalimentario sostenible, que como creo que ya se ha planteado, no voy a abundar mucho, hay 21 objetivos. El séptimo concretamente habla de la pobreza alimentaria y evitar el despilfarro. Y creo que esta acción, esta campaña, pues puede servir para concienciar en lo que tiene que ser otro objetivo, que es la reducción de excedentes en educación, en buenas prácticas, y sin duda creo que actividades de este tipo van a contribuir a sensibilizar en estos aspectos, y por eso pues le felicito por esta iniciativa y va a contar con nuestro voto favorable. Eskerrik asko, Iturritza jauna. Es necesario un segundo turno, señor Fernández. Sí, simplemente para agradecer a todos los grupos el apoyo y simplemente, bueno, pues en este sentido, pues era una propuesta propositiva y de buen grado. No sé si por ahondando en lo que decía el señor Iturritza, el espíritu navideño o qué, pero bueno, que una iniciativa salga por unanimidad siempre es de buen grado en este ayuntamiento. Mila esker zuri, Fernandez jauna, ez dakit beharrezkoa den bigarren txanda bat. Bai, Prusia... Alkate jauna, Estek ez dute itzen gingo? Garrik argitzeko zen, uste. Egon pizkat, egon pizkat. Prusia jauna, egon pizkat, ez dakit zuen aldetik, bai, Podemos eta Alderdi Sozialistaren aldetik, ez dute parte hartuko, orain, bai? Bai, bakarrik argitzeko goza, da, nik ez dute zer esan segurtasun juridikoari buruz, bakarrik esan duena da, teknikoki igitik, hau da, ingurumen gaietarako ikastegitik, nola izango den ekitaldi hori, bai estatu eta ikusi behar dutela, bakarrik ez dute zer esan segurtasun juridikoari, ez da segurtasunik, eta uste dute elkargunean baitare ikusi beharko dutela, zen nolako ekitaldia den, bakarrik hori. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Prusia jauna. EH Bilun aldetik, ez dakit beharrezkoa den. Miguel jauna, ez du parte hartuko, eta Alderdi Popularren aldetik ere ez. Beraz, bozkatzea goaz, Irabazi taldeak proposatutako mozioa eta ekimena, aldeko botoak, aho batez onartzen da. Urrenko puntura goaz, 8.era, alegia, Irabazi taldearen mozioa, udal politikei erazteko LGTBI proposamena. Fernández jauna. Markatu. Vale, bueno, pues entendiendo un poco que hay muchos asuntos en este ayuntamiento, voy a ir bastante al grano. Bueno, hemos traído esta situación debido a que, bueno, pues la semana pasada
Fue presentado el diagnóstico sobre realidades de la población LGTBI en Vitoria-Gasteiz. Ahí se planteaban un total de 87 propuestas de intervención, además de un trabajo institucional para incorporar a las políticas municipales. Desde Irabas y Ganar, consideramos que es fundamental transformar estas propuestas en acciones para que sean asumidas por el Ayuntamiento, dotarlas de presupuesto personal, fijarlas en el calendario y con indicadores de evaluación, ¿no? También el hecho de que sea participativo y contar con los movimientos y asociaciones LGTBI que hay en nuestra ciudad y que están trabajando en ello. Y por lo tanto, bueno, pues en resumidas cuentas, simplemente es para que todo lo que se presentaba la semana pasada en el diagnóstico, bueno, que haya un compromiso claro de todos los partidos políticos de que no se quede en papel mojado, sino que se haga actuaciones en este sentido, calendarizarlas y de dotarles de los mecanismos, de los medios necesarios. Bueno, había una enmienda, me adelanto porque hay muchos asuntos que de tratar en este ayuntamiento, una enmienda de sustitución, ¿no?, del equipo de gobierno, del PNV y el equipo socialista. Hemos llegado a un acuerdo transaccional, creo que todo el mundo la tiene, pero salvo la secretaría, igual el alcalde, que no tengan la copia de este. Espera, déjame una. Y bueno, simplemente es eso, es unir un poco las dos mociones. En primer lugar, instar al Gobierno Municipal a llevar a efecto el diseño de la agenda LGTBI prevista en el diagnóstico recientemente presentado. También instarle a la elaboración de la agenda, que se invite a participar a las asociaciones y movimientos LGTBI para que participen en el proceso de identificación y priorización de las medidas para poner en marcha. La tercera es convocar a la Comisión Política en un plazo de 3 meses para presentar el diseño de esta agenda de la LGTBI. Y la cuarta es dotar de los medios necesarios para la realización de dicha agenda. Es que ricasco. Señor Fernández, hay una enmienda presentada por los grupos nacionalista y socialista. Por lo tanto, ¿quién va a intervenir por parte del Grupo Socialista? Señora Canto, cuando usted quiera. Bueno, yo sí que creo que es el espíritu navideño un poco. En cualquier caso, creo que desde el equipo de gobierno se ha demostrado, con este diagnóstico, se ha demostrado con las diferentes acciones, se ha demostrado con discursos, se ha demostrado en la forma de hacer que se tiene muy en cuenta la problemática, o bueno, que todavía vivimos en una sociedad en la que tal vez el colectivo LGTBI todavía esté, bueno, no apartado, pero sí, evidentemente, pues que son un colectivo, pues bueno, minoritario y tal. Entonces, yo creo que desde el equipo de gobierno se han hecho muchas cosas. Creo que desde el Servicio de Igualdad se ha hecho un buen diagnóstico. Sí que es verdad que su grupo siempre incide mucho en estos temas, y además yo creo que en el Plan Estratégico de Cultura hemos demostrado que podemos también implantar esta serie de cosas, con lo cual yo le agradezco a usted la iniciativa y bueno, lo único, dejar claro que desde el equipo de gobierno se tiene esa sensibilidad y se quiere pelear, porque los derechos de los colectivos son también nuestros derechos, con lo cual creo que es una pelea que hay que hacer, y este tipo de mociones vienen bien, primero porque se visibiliza, se habla y luego pues se concretan, ¿no?, acciones, con lo cual pues nada más y sin más, muchas gracias. Muchas gracias, señora Canto. Turno del Grupo Nacionalista, como enmendante. Es que de casco al Catella una. Bueno, pues primeramente decir que nuestra ciudad por primera vez tiene el primer diagnóstico del LGTBI, de la población del LGTBI de nuestra ciudad de Vitoria-Gasteiz. No, además, recientemente, este mismo mes, en el mes de diciembre, concretamente el 14 de diciembre, se presentó el diagnóstico, que es un diagnóstico basado en el estudio con el objetivo de ver, ¿no?, la realidad y visibilizar las personas LGTB en Vitoria-Gasteiz, y también de definir las prioridades en materia de diversidad sexual y de género, y también incorporarlas en el cuarto plan de igualdad, ¿no? El diagnóstico, por lo tanto, realmente yo creo que es algo de felicitarnos por ser la primera ciudad y tener aquí, bueno, la primera ciudad de nuestro entorno y tenernos aquí pues el primer diagnóstico. Este diagnóstico apunta a nuevas líneas y a nuevas necesidades en materia de igualdad, y es importante
importante señalar que algunas de estas medidas ya están identificadas en el borrador del cuarto plan municipal de igualdad que se está trabajando, y otras lo harán a través del diseño de la agenda LGTBI prevista en dicho instrumento. Y al hilo de los puntos de acuerdos de la moción que presentamos para la elaboración de la agenda, desde luego que se pretende contar con la participación de los movimientos y de los colectivos LGTBI, y no solamente para informarles, sino para hacerles partícipe, que formen parte del proceso de identificación y de la toma de medidas para que sea y puedan aportar y sea una agenda lo más realista, eficaz y coherente con el resto de medidas del plan, ¿no? Por lo tanto, sí que se prevé, desde luego, el que las asociaciones y los movimientos LGTBI formen parte de la elaboración de la agenda del LGTBI, además a través de mesas de diálogo, ¿no? Con ello, el señor Fernández ya ha dicho, teníamos una enmienda que habíamos presentado el Grupo Socialista y nuestro grupo, pero acordando con el último cuarto punto, también vamos a aprobar, vamos a decir que votamos a la transaccional que hemos hecho con ambos grupos. Estamos de acuerdo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Agirre Anderea, orain Podemos en txanda. Muy brevemente, señor alcalde, para comentar que vamos a dar nuestro apoyo a la enmienda transada y simple y llanamente comentar que nos gustaría que este modelo de trabajo fuese incorporado a otras áreas municipales donde le sería como muy bienvenido. Gracias. Gracias, señor Cerezuela. Turno del Grupo H. Bildu, Aristi Anderea. Eskerrik asko, alcalde jauna. Pues bueno, no puedo más que estar de acuerdo con las exposiciones que se ha hecho. Es verdad que es de alegrarse que una ciudad como Vitoria-Gasteiz tenga un diagnóstico LGTB. Además, me consta que el día de la presentación en Villas, ese día fue referencia para otras muchas ciudades, como puede ser, por ejemplo, Iruña. Gente asociada del movimiento asociativo de Iruña estuvo en la presentación como referencia y en aras a trabajar y aspirar a de alguna manera el camino que Gasteiz ha marcado. Pues bueno, es evidentemente de orgullo. Y evidentemente, pues bueno, no podemos estar en contra de la moción que se nos presenta. Es verdad que nos crea cierta confusión, puesto que nos gustaría que lo hubieran tenido cerrado el equipo de gobierno con Ira Basi el día que presentaron este diagnóstico en rueda de prensa, puesto que casi los grupos de la oposición no hemos tenido ni tiempo para estudiar el propio diagnóstico para cuando se nos presenta esta moción. Pero evidentemente, pues bueno, creemos, poniendo en valor el propio diagnóstico, creemos que ese diagnóstico necesita de un segundo bote, y ese segundo bote se materializa en este caso con esta moción. Por lo tanto, decir que estaremos de acuerdo. Eskerrik asko, Aristi Anderea, bukatzeko lehenengo txanda, Lakuntza Anderea, zurea da hitza. Gracias, presidente. Egun on guztioi. Bueno, pues en primer lugar agradecer al grupo Ira Basi y a PNV y socialistas, porque bueno, era algo que sabíamos que íbamos a apoyar y que no sabíamos de qué forma, porque estábamos de acuerdo con la moción presentada por Ira Basi, también cuando se presentó la enmienda de sustitución, y en algo que hemos mostrado pues esa sintonía, esas ganas de trabajar pues y posicionarte de una forma u otra. Y yo creo que aquí siempre hemos tenido claro que nos importaba el contenido. Es algo que nos ha costado, este diagnóstico. Sí que sabíamos que era la herramienta que nos garantizaba que todas esas actuaciones y todas esas cosas de las que hablamos que necesitan estas personas era la garantía de hacerlo bien como institución. ¿Se acuerda, señor Fernández, que hace 2 meses presentó pues el tema de los vestuarios? Y le decíamos, es que Vitoria hace mucho tiempo ya reguló en los reglamentos que el problema de estas personas no era el no poder entrar, sino lo que se encontraban dentro, esos usuarios que, bueno, pues se sorprendían, faltaban al respeto, no estaban concienciados, y es un poco la tónica general de lo que nos ha demostrado el diagnóstico. Por eso decíamos que era muy importante esta herramienta, porque si en algo nos está diciendo que no se está haciendo las cosas bien, pero da igual el ámbito económico, educativo, social, es esa falta de concienciación, de respeto hacia otras personas que simplemente son
o sea, tienen una diversidad sexual que nosotros no somos quien para juzgar. Y por supuesto son ciudadanos como usted, como yo, como todos, que tenemos que trabajar por garantizar los derechos. Entonces yo creo que es un paso muy importante insistir y agradecer, bueno, pues ese acuerdo, esa enmienda transaccional, porque estamos todos de acuerdo. Y lo que el diagnóstico nos ha dicho es que tenemos que actuar y lo tenemos que hacer ya, con lo cual yo creo que hay predisposición y voluntad para empezar a trabajar y bueno, y valorar el trabajo al hilo un poco de lo que ha dicho la señora Aristi de cara a la presentación, que estamos siendo ejemplo también para otras ciudades cercanas y las que no lo sean. O sea, Vitoria lleva muchísimos años siendo pionera en cuestiones y en algo tan elemental como garantizar los derechos de, en concreto, de estos ciudadanos, con lo cual, por supuesto, vamos a votar a favor. Y ahora ya no queda nada para el año que viene, pero nos tenemos que poner a ello pues, de forma inminente porque tenemos muchos deberes para hacer. Es que ricasco, Lakuntza Anderea. Está aquí beharrezkoa den beste... Ez baldin bada beharrezkoa beste parte hartze bat, bozkatzeagoa zuzenean. Aurkeztu egin baitute irabazi taldeak, sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak emendakin bat. Beraz, hori da bozkatuko duguna lehenengo txanda honetan. Aldeko botoak, aho batez onartzen da. Urrengo puntura... Urrengo puntura goaz, bederatzigarrenera, hain zuzen ere, Podemos Vitoria Gasteiz taldearen mozioa, Gasteizen emakumeen egoera zein den aztertzeko tresnaz. Cerezuela jauna, zurea da hitza. Señor alcalde, retiramos la moción. Pues, bueno, pues queda retirada la moción, por lo tanto... Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la relación de decretos de alcaldía y resoluciones de los concejales delegados dictados durante el mes de noviembre. ¿Hay alguna intervención a este respecto? No habiéndola, pasamos al siguiente punto del orden del día, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Señor González. ¿Algún ruego más? Señor González, cuando usted quiera. Bueno, hemos recibido una propuesta de acuerdo de modificación presupuestaria referida a las anualidades 2018, 2019 y 2020 del crédito de compromiso aprobado para la implantación del BRT. Entonces, en esta modificación presupuestaria, viene a decir que el Departamento de Medio Ambiente informa de la redistribución de las anualidades de crédito de compromiso aprobadas, por lo que resulta necesario modificar las anualidades de 2018, 2019 y 2020. Y la modificación lo que hace básicamente es dejar 2018 con un euro y traslada lo que es la plurianualidad, la traslada a 2019-2020. Entonces, nuestra cuestión es, en primer lugar, lo normal, o sea, lo que debe ser es que cuando se presenta una modificación, una propuesta de acuerdo de modificación presupuestaria, se motive, se justifique. Entonces, ni en lo que es la propuesta de acuerdo ni en los informes que la acompañan, en ningún momento se dice el por qué se hace esta traslación de crédito. Y, en segundo lugar, que nos preocupa porque esta misma semana hemos tenido, bueno, perdón, la semana pasada, no, esta misma semana hemos tenido la reunión... técnico-política referida al tema del BRT y se nos ha informado que, bueno, que había un plazo de unos 5 meses para ir avanzando con el proyecto, preparar la licitación, que tendría lugar incluso antes de verano, que se iniciarían las obras y que sería año y medio aproximadamente. Con lo cual, con esa explicación que la hemos recibido en ese otro foro, en ese otro grupo de trabajo, lo que diríamos es que en 2018 debería haber una dotación presupuestaria para hacer frente. ¿Existe esa dotación presupuestaria? ¿A qué se debe esta modificación? Porque tenemos esta duda y como la acabamos de recibir, pues queríamos trasladar, queríamos solicitar la explicación. Gracias. Gracias a usted, señor González, y gracias por mostrar una vez más interés en un proyecto en el que usted cree personalmente y lo está apoyando personalmente en este ayuntamiento. Quizás, no sé si el interventor quiere inicialmente tomar la palabra para poder explicar, porque creo que ha habido
algún error en la interpretación de las cifras. Señor interventor, le cedo la palabra y luego le respondo. Sí, no, la modificación es la reasignación de anualidad, es competencia de la Junta de Gobierno según la norma, siempre que no varíes nada. Entonces, se ha cambiado las redistribuciones de las anualidades para adaptarse al convenio. En el 2018, el convenio ya tiene una reserva de crédito del 17, que se va a incorporar del 17 al 18. Gracias, señor interventor. Creo que además le ha podido contestar perfectamente el interventor, pero al margen de la cuestión técnica y económica, yo lo que le puedo decir es que para este Gobierno, conformado por el Partido Socialista y por el Partido Nacionalista Vasco, el impulso del autobús eléctrico inteligente es un proyecto estratégico. Ya hemos acordado y, de hecho, hace unos días presentábamos con el resto de instituciones concernidas el proyecto y nuestra voluntad es poder firmar cuanto antes el convenio con las otras dos instituciones y licitar las obras lo antes posible, una vez tengamos ya toda la documentación prevista. Pues sin más, agradecer la explicación al señor interventor y, como muy bien ha dicho el señor alcalde, este grupo conoce perfectamente que precisamente dentro de lo que es el impulso a las Carbús estamos especialmente empeñados y vamos a seguir empeñados, y de ahí la perplejidad que se nos había creado, pues cuando habíamos visto que en la modificación presupuestaria se quedaba con un solo euro para 2018. Entendida la explicación, sabiendo que 2017 pasa a 2018, pues agradecemos la explicación. Gracias. Gracias a usted, señor González. No habiendo más ruegos ni preguntas, cerramos, por lo tanto, terminamos por terminado el pleno ordinario. Ahora, si les parece, vamos a hacer 10 minutos de receso y nos volvemos a encontrar aquí, pasados esos 10 minutos, para abordar el pleno extraordinario sobre los presupuestos municipales. ¡No!